Bueno, esta vez vamos a hacer un arroz negro y para eso voy a usar unas gambas, sepia, arroz bomba, un poquito de vino blanco, aceite de oliva, salsa de tomate, tinta de calamar, nuestras especies aromáticas o hierbas aromáticas, sal, pimentón dulce, un pimiento verde, una cebollita picada y un ajo. Y para empezar, tenemos en la paellera el aceite de oliva y vamos a añadir primero eso. Ahora añadimos pimiento, cebolla y ajo. Eso es. ¡Epa! ¡Están de fiesta! Ahora, a la tinta de calamar le añadimos medio vasito de vino y la salsa de tomate. Y pimentón, las aromáticas y la sal. Esto lo mezclamos un poquito, no hace falta mucho. Y ahí va a la cazuela y ahora vamos a dejar que se haga un pelín nada más y le vamos a añadir el arroz. Haremos que el arroz chupe todo este caldito. Y de inmediato teníamos preparado el caldito que hemos hecho con las cabezas de las gambas y verdurita. Se lo añadimos todo, lo mezclamos bien y lo vamos a dejar aquí un buen ratito. Bueno, chicos, y esto ya está. Ahora le vamos a colocar unos puntitos de aglioli por encima, que le viene de muerte al arroz negro y listo. ¿Qué os parece? ¡Rico, rico, rico!